Habló por primera vez tras su retorno a México. Desde la ciudad de Hermosillo, en Tabasco, el embajador Pablo Monroy participó en la conferencia matutina del presidente Manuel López Obrador. Y aclaró que el proceso fiscal contra Lilia Paredes está en fase de investigación, por lo que no impide que la ex primera dama esté en ese país. Lo que se, esto, recordemos que en la etapa en la que está el caso de la señora Lilia Paredes era, es en investigación, no ha habido todavía una consignación, no ha iniciado un proceso, y eso es muy importante, ¿no? También si nosotros vemos la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pues dice que en principio no se le puede conceder asilo a las personas que son imputadas por un delito, que son ya sentenciadas. Ahorita estamos en una etapa de investigación. Asimismo, enfatizó que es México como estado asilante el que determina la naturaleza de los delitos que se le imputan a la persona que solicita asilo. Como se recuerda, la esposa de Pedro Castillo es investigada por presuntamente integrar una organización criminal. Sobre la posibilidad de que Paredes sea extraditada, dijo lo siguiente. Pues habría que recibir una solicitud de extradición, pero el asilo político que ha otorgado México tiene efectos amplios. Contó que el día que el gobierno peruano lo declaró persona no grata y lo expulsó del territorio, le entregaron un expediente judicial de Lilia Paredes, que será evaluado en la Cancillería y entregado a las autoridades correspondientes. El diplomático también ratificó que la ex primera dama ingresó a la embajada mexicana con sus hijos el 8 de diciembre e insistió en que López Obrador no tuvo injerencia en la política del Perú. Por su parte, el presidente mexicano dijo estar orgulloso del trabajo de Monroy y agregó que siempre apostarán por el diálogo, pues buscan evitar que se violen los derechos humanos. Tomemos en cuenta que México deporta a nicaragüenses que salen de la dictadura de Ortega, compadre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ellos quieren llegar a los Estados Unidos, cruzan por México. Muchos de ellos son lamentablemente víctimas de la trata de personas en México, pero una vez que el gobierno mexicano...